on a dime. Gonna make that shake, that money on a dime. Don't need a sugar daddy, she can work it just fine. Up on the table, she'll be dancing all night.
talento en el circo de calle 7. Mira cómo lo está haciendo para el público, para los niños. Y lo está haciendo espectacular. Déjeme decirle que Baby la Bebota practicó toda la última semana. ¡Muchas gracias, Baby la Bebota! A ver, ¿cómo es ese paso? ¡Baby! ¡Baby! ¡Baby, vengo para acá! ¿Cómo es ese paso que estamos haciendo así? Se ve bonita, se ve usted, ¿ah? Se ve bonita. ¿Tiene? Gracias. Disculpe. ¿Qué pasó? ¿Tiene algún? Disculpe. ¿Tiene algún chiste, payasita? Atención. Silencio. A ver. Traigo una noticia de otro planeta. ¿Una noticia de otro planeta? Es muy buena noticia. Ya con ese chiste yo ya me retiro, no, en serio, ¿verdad? No hay nada más que hacer. No, no, no. Bueno, he subido un papa y la cosa fue mala. Ok, gracias, Moira. Gracias. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pasó! ¡Ya está! ¿Cómo apareció ahí? ¡Claramente! Porque, ¡oh! ¡Oh! ¡Es increíble cómo apareció ahí! Nosotros no nos dimos cuenta, pero como en todo circo, tiene que tener un buen mago. El gran Maximus. ¡Wow! ¿Cómo se guarda la varita ahí? ¡No! ¡No! ¿Es en serio? ¡No! ¡Lo que acaba de hacer es maravilloso! Mago Maximus, tenemos más magia. Así es, en este momento voy a convertirlo a Felipe en... ¿En qué tiempo lo convertí en sapo? ¡Oh! ¡Es humorista también! ¡Usted es perfecto! ¡Por favor! ¡No! ¡Qué gran show! ¡Impresionante! ¡No puedo creer el truco que hizo! ¡Oh! ¡Desapareció! ¡Desapareció el gran mago! Así se presentó para todo Bolivia el mago con unos trucos impresionantes. Estoy impresionada, pero ¿sabe qué? Hay mucho más en este circo de calle 7. Hay mucho más. ¿Cómo qué artista se viene? Por ejemplo, en el número 3 hay dos payasitos maravillosos que son mis primos. Dos payasos maravillosos que dicen y vienen a entretener. Ellos tienen nombre y se llaman Estrellita y Cucharita. Y se presentan con un fuerte aplauso de todo el público los mejores payasos del mundo entero. ¿Cómo están? Soy el payaso Estrellita. Sí, estoy muy feliz de estar aquí. ¿Quieren chiste? ¿Qué quieren? ¡Queremos reír! ¡Queremos chiste! ¿Tiene algún chiste? ¡Pasen más adelante! ¡Vengan! ¡Ahí! ¡Aquí! Claro que sí, tengo un chiste. Espero que les guste. Están dos tomatitos. ¡Dos tomatitos! Dos tomatitos en el refri. Y uno le dice al otro: ¡Uy, qué frío! Un tomate que habla, le dice el otro. ¡Un payaso incomprendido por la sociedad! ¡Aplauso! ¿Y usted sabe otro chiste? ¿Sabe algo más? Por favor, divierta a la gente. ¡Claro! ¡Estaba lindo!
y le dice un tipo, señorita, señorita, y linda huelga, sí, a mí, sí, a usted, quiero informarle que su avión viene de morado. ¡Ay, morado, mi color favorito! ¡De morado! ¡Maravilloso! ¡Qué payaso más divertido! ¡Qué payaso más divertido! Oye, mi cuerpo pide salsa. Es lo mejor que he hecho en televisión. Felipe, usted mi chiste estaba mejor. Moira, estoy aquí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Sí, muy bien. ¿Ah? Ah, disculpen, hola. ¡Sigue el circo! El número 4 de nuestro circo C7. Pero atención a toda la gente, porque se viene los 3 capítulos que a lo mejor tú te perdiste. Me enamoro de ti. Lo pidieron. Muchos no lo pudieron ver hoy. En Calle 7 van a ver los 3 capítulos completitos. Los 3 sin cortes, sin edición. Los 3 capítulos. Hoy, a ti también. Mucho lo viví. Tremendo de Pame. El oficio que tuvo que ir a conocer es tremendo. Ya les vamos a estar contando durante el programa. Pero nosotros seguimos aquí en el circo de Calle 7. ¡Uy, qué divertido! Número 4. Una gimnasta maravillosa. Reconocida internacionalmente. ¡Internacional! Yo se la pongo a usted. Internacional. Un artista internacional traída directamente del internacional. Del internacional, sí. Circo. Ella es. ¡Dice! Michelle, opción 3. Un acto de alto riesgo. Michelle se está presentando hoy. Michelle, qué cualidad, Miss Michelle. ¿Cómo lo hace esta gran gimnasta internacional? Michelle se presenta con todo el aplauso del público en el circo. ¡Sí! ¡Ay, la araña, la araña! ¡Ay, que me da susto la araña! Pero esta araña no me da susto. No tenía ni idea que Michelle hiciera esto, ¿ah? Michelle es una artista. ¡Quédese ahí, Michelle! ¡Fuerte el aplauso para Michelle! ¡Maravilloso gimnasta internacional en nuestro circo! ¿Usted puede abrirse así? ¡Sí, mire, mire! ¡A ver! ¿A ver? No, no puedo. ¡No puede, pero lo intentó! ¡Maravilloso! ¡Michelle, tremenda artista! ¡Ay, esta es la música que me gusta! ¡Atención! ¡Número 5! ¡Se vienen dos gemelos! ¡Adivinen! ¡Son iguales! ¡Bien! ¡Ellos vienen con un truco maravilloso! ¡Contorsionismo puro! ¡Le damos la bienvenida a los gemelos! ¡Leandro y Leonardo! Exactamente, son iguales. ¡Silencio, por favor! Un número de alta complicidad. ¡Ah, tienen un poco! ¡Ay! ¡Ay, me dolió! ¡Contorsionismo puro! A ver qué van a hacer ahora. ¡Ay! ¡Moira, agáchese! ¡Gemelos contorsionistas! ¡Los gemelos de goma se están presentando aquí en Calle 7! Si usted en casa no los reconoce, pues nosotros tampoco. ¡Ay! ¡Maravilloso! ¿Cómo lo
y con un carisma, con una sonrisa en la cara. ¡No, no, no! ¡Esto es tremendo! ¡Gel, gel, ayúdenme! ¡Nunca había visto esto en televisión! ¡Los gemelos contorsionistas, los hombres de goma, se están presentando aquí en el circo! ¡De calle 100! ¡Ay, cuidado, la van a atropellar! ¡Qué conexión que tienen estos gemelos! ¡Hasta ahí nomás! ¡De vuelta! ¿Yo lo puedo hacer o no? ¿De vuelta lo puedo hacer? ¿Puede hacerlo con algún gemelo, Felipe? ¿Puede? ¿Ah? ¡Moira! ¡Me está arrinconando! ¡Córrase un poquito! ¡Es que soy prima de Ana Belota! ¡Moira! ¡Moira! ¡Venga, estoy! ¡Moira! ¡Déjeme por acá! ¡Moira! ¡Por aquí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Cómo está el plano, compadre? ¿Está bien el plano? ¡Maravilloso, compadre! Entonces seguimos con el circo. Un aplauso para los gemelos porque... Por supuesto, impresionante. Muy conectados ellos. Pero ahora, atención, señores. ¡Atención! Porque se viene ella, única. Y se presenta acá, en el circo de Calle 7. Moviéndola de un lado a otro. ¡Muy bien, Karen! ¡Maravillosa! Se ve muy linda en esta noche del Circo 7, Karen. ¡Carisma, talento puro! ¡Qué tremendo show tenemos! ¡De exportación! Ella dice que está haciendo una gira por toda Latinoamérica. Se va a ir a Perú, se va a ir a Ecuador, se va a ir a Honduras, se va a ir a todos los países de Latinoamérica presentando este tremendo show. ¡Un aplauso gigante de todo el público! ¡Más de 200 personas esta tarde acá en Calle 7 para Karen! ¡Un aplauso para Karen! ¡Pero continúa el show en Circo 7! ¡Hay más! ¡Esto me da mucho miedo! ¿Sabe quién viene? ¿Quién? Ricky, el domador de fiera. ¿A usted la domó? No. Ay, ¿de qué habla? ¿De qué habla? ¿De qué habla? Se presenta aquí en el circo Ricky, el domador de fiera. ¡Que baile Scooby-Doo, papá! ¡Que baile Scooby-Doo, papá! ¡Permiso! ¡Perdón, Ricky! Me voy a salir un poco del esquema y de la pauta, pero yo necesito saber quién es la persona que está ahí. Ah, perdón. Ah, en luz, porque estaba orinando. ¡Ay! ¡Ay! Perdón, yo necesito, Ricky, estaciona el tren por allá. Ricky, yo necesito saber quién es el individuo que está aquí. Que le dé la patita, Felipe. A ver, pare, póngase para que lo vean en la casa. Venga, ponga, ayúdenme que estamos vivos. Ayúdenme que estamos. A ver, dice, ay, qué lindo, chiquitito. Por el olor, no. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No le... ¡Ay! ¡Pero! ¡Ay! ¡No! ¡Hágale cariño! Ricky, ¿qué tal si intenta con un besito? Ay. A ver, es que, Ricky, usted no sabe. No todas las fieras se doman así. Ay. Oye. ¡Impresionante! ¡Qué lindo, necesito saber quién es! Felipe, déjelo en paz.
qué? Tranquilo. Hay más en este circo de calle 7, Felipe Andrés. ¿Usted sabe lo que se viene? Pero por supuesto yo sé todo, Moira. ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? Se viene un tremendo artista. Ellas son dos y hacen un movimiento de cadera, de cintura maravilloso. Se presenta Pame y... Amy, las brochas más lindas de la televisión boliviana. Con el show de... Una... presentarle a mi títere que se llama Tinocho. Soy un títere muy profesional. He tomado clases con las mejores títeres del mundo, como la Gran Luna con su títere Hiroshi, la inolvidable Nalí con su títere Yang. Muy bien, lo voy a encender a mi títere. Muy bien, y como es la época moderna, yo lo manejo desde mi celular. Tinocho, vete al medio, por favor. Lo que va a hacer mi títere es imitar a cada uno de los gladiadores que tenemos en calle 7. Primero tenemos un gladiador muy querido del equipo plateado. Con ustedes, Rudy. Querido títere Tinoco va a imitar a nuestra querida inigualable gladiadora Luna. Como siguiente número, nuestro querido títere va a imitar a nuestro hermoso, talentoso presentador Camus. Buscamos un bicho por ahí. ¡Un bicho! ¡Corre! ¡Ya no volverá! ¡Es igual a Camus! ¡Muy bien! Mejorada. Y como último número, aquí con sus globitos, mi querido títere Tinoco va a imitar a nuestra querida Tatiana. ¿Bailará como Tatiana?
música, por favor, una música brasileña. Un funky piden ellos. Muy bien, vamos, Tinoco. Vamos, vamos, Tatiana. Están llamando de la miniserie para que vaya a actuar. No, no, no. Andy es la que viene en el siguiente número del Circo de Calle 7, Felipe. Se presenta Andy con sus banderas. Un show mágico para toda la familia. Andy y sus banderas, con un desplante y un carisma y una energía única de Andy. Tengo que aclarar que tengo chistes peores, ¿ah? Tengo chistes peores. Pero continuamos con la diversión única acá en el Circo Calle 7. ¡Se viene! ¡Ay, ay, ay! ¡El gran pe... Ahí sí, porque llegó el momento de presentar a ellos, que con los gestos lo dicen todos. Ellos son los mimos. Thank you.
Perdón. ¿Dónde he venido solo? A ver. He venido con mi fiel amigo Panquita. A ver. Panquita, despertá. Panquita. Porque era viernes, tuvo un largo viernes. Oye, Panquita, estamos con él. Ya. Oye, presentanos. Oye, ya fue, por favor, presentanos, estamos al aire. ¡Ya! ¡Pero con una condición, sí! ¿Cuál condición? ¿Qué querés? ¡Quiero un beso! ¿Un beso? ¡Sí! ¿Quieres un beso? ¡De Graciela! Ya, tráigala. ¿Pero por qué Graciela? ¡Porque es hermosa! ¡Es bella! Y además tiene una grande y enorme fe. Sí. ¡Fe! ¡Fe! ¿Sí? ¡Hermosa! ¡Ay, Graciela! ¡Ay, ya se vino Graciela! ¡Dale un beso! ¡Pide un beso! ¡Qué rico beso! Oye, ¿y qué es lo que más te gusta de Calle 7? Paquita. ¡La gladiadora! ¿Gladiadora? ¿Y quién es lo que más te gusta de ella? ¡Ay! ¡Tú! ¿Qué? ¡Su cualidad y competencia! ¡Pero ahí vos todos lo pensás mal! ¿Y cuál es la que más te gusta? ¡Ay, me gusta! ¡Tatiana! ¡Tatiana, pero Tatiana! ¡Sí, hermosa! No, no puede, Tatiana, no puede. Porque... ¿Por qué? Porque tiene novio. ¿Por qué te reí? Pero, Rubén, la bala perdida. No es su novio. ¿No? Yo chateo con ella. ¿Verdad? Sí. Pero, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué te dijo? No es su novio. Te lo dejó. ¿Lo dejó? No. ¿Y qué te parece Esmeralda? No digas Esmeralda, eso. ¿La morochita? Esmeralda. ¿Quién es Esmeralda? Pregúntale a Beto, Beto sabe quién es. Ah, pero... La orejita. Así que Beto la conoce bien. Oye, y Baby, la tachita, choquita... ¡Ay, Baby! ¿Qué? ¡No, muy fácil! ¿Fácil? ¡Sí, fácil! ¡Fácil, terrible competencia! ¡Me pone a llorar, no me gusta! ¿Qué te parece un beso de Moira? ¡Ay, Moira, no! ¡Por ahí me come la boca! Y después se va la foto y dice que me ama. No. Ya. Yo sé que te gusta, ¡vámonos, Oye, despertó, no me bajes, despertó, estamos al aire, no puedes hacerme esto. ¡Batería abajo, batería abajo! Pero, a ver, pero ya. ¡Ay, ya! Pero ¿por qué Fame no? No, Fame no me gusta mucho. Le gustan los autos y desvelarse afuera de los hoteles. ¡Ay, no! ¡Sinceridad pura con Ventilo Goyanic! Pero nosotros estamos contentos, felices, porque esta noche también vamos a mostrar los tres capítulos que a lo mejor tú te perdiste de nuestra miniserie Me Enamoro de Ti. Seguimos con el circo, Moirita. Viene un show de riesgo. ¿Riesgo? Que nos va a poner la piel de gallina. ¡Ay, ay, ay! ¿Sabe que viene? ¿Qué? Las argollas junto a la chiquitita de Calle 7, Anali. A ver. Thank you.
Ay, me asusté mucho. Ay, profesor.
profesional ante todo, de familia circense, y lo dejó demostrado. ¡Ay, Jan, por favor! ¡Ay, ay! Malabarista, animador, gladiador, actor, bailarín y futuro. Ya sabiendo, podría ser. Pero, ¿qué hombre tan completo que es Jan? ¿Habrá otro como él por ahí, por el mundo? Pero por supuesto, me estaba imaginando a usted ahí arriba con los malabaristas. Ya me la imaginé. Momento de presentarle a una colega muy bonita. ¿En serio? Cuando ella entra, hace luz en todas partes. ¿En serio? Sí, ilumina sí, a todas partes donde va. Se presenta la payasita Luz. Dulce luz, porque tengo dulce para regalar. Dulce luz se está presentando. Ella dice que trae dulces para regalar, la payasita Luz. Traigo muchos dulces para regalar a todos los niños del público. Y tengo muchos chistes también. ¿Qué trae? ¿Qué trae? Cuéntenos qué trae. Tengo un chiste. ¿Tiene un chiste? Sí. ¡Ay, atención, Bolivia! ¿Qué decía el perro? Y vino otro perro. ¿Otro perro? Sí. Y habían dos perros. ¡Maravilloso! ¡Inteligencia pura! ¡Es increíble! ¡La payasita Luz! ¡Muchas gracias! ¡Tengo otro chiste! ¿Tiene otro? ¡Sí! ¡Cuente otro! ¿Por qué ese foco está gordito? ¿Por qué qué? ¿Por qué ese foco está gordito? ¿Por qué? Perfecto usted. Tengo otro chiste, por otro favor. Chiste, otro. Cuente, sí, cuente, sí, cuente. Siga, siga nomás. ¿Cómo? Decí papaya. ¿Qué? Decí papaya. ¿Papaya? Tu mamá hace jugo. ¡Me vuelvo loco con las luces! ¡Tengo otro chiste! ¿Tiene otro? ¡Sí! Cuente, cuente más, por favor. ¿Qué le pasó? Se le olvidó. ¡Chiste! ¡Yo tenía otro chiste! ¡Acuérdese! A ver. ¡Le pica algo! ¡Tengo otro chiste! ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál, Luz? ¡Voy a su rescate, cállate, Luz! ¡Cállate, cállate, cállate! ¿Qué le dice? ¿Qué se parece? ¿Qué se parece una bomba? ¿En qué se parece? En que la bomba estalla y la cámara estalla. Mesa, mesa, mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. ¡Es la mujer perfecta! ¡Además de payasita! ¡Yo sabía por qué no me tengo una amiga! ¡Bien! ¡Eso es tremenda! ¡Mira y baila también la payasita! ¿Tiene algún otro chiste? Tengo, ya no tengo chiste. No, no importa. ¡Otro chiste! Esto es responsabilidad de ella. ¡Mamá! En la escuela me dicen bocón. ¿Lo dice quién? Bocón. Tranquilo, hijo, va a traer la pala para que te dé tu remedio. Mesa, mesa, mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda, le mando. Muy bien, Luz. Otro chiste. El último. Acabo en la escuela de... ¿Por qué? Mamá, ya me acordé. No olvidé, pues. No, a ver, ay. Escuche, ay, no la va a hacer llorar. Ella ¿cómo es muy sensible. ¿Cómo se le ocurre? ¡Ay! Oh. Mi corazón, me lo lastimaste, ¿cómo? ¡Ay, discúlpeme! No puedo acordarme muchos chistes juntos. Mamá, en la escuela me dicen cabezón. ¡Oh, cabezón! Tranquilo, hijo,
más, por favor. Solo uno. Uno más. Piense, piense. Está humeando la cabecita. Un chiste. Unito más. Un chiste, por favor. Alguien que me sople un chiste. Ya, ya. Está pensando. Sale humo. Yo sé uno, pero ya. No, es muy malo. No importa. Cuéntelo. Ese no. Eres lo mejor que hay en Calle 7. Le dije a mi mamá que estaba muy gorda. ¡No! ¿Y qué le dijo a su mamá? Y me dijo, hijita, ¡es el champú! ¿Por qué? Y yo dije, ¿por qué, mamá, es el champú? Da volumen. Que le aguante, tía, da volumen. Y le dije, y me dijo, yo no me voy a bañar con ese champú. Me voy a bañar con el lavavajilla, con el lavaplato. ¿Por qué? Le dije, porque ahí se remueve hasta la grasa más... ¡Luz! ¡Tremendo personaje! ¡Sí, a todos! La verdad que estoy un poco nerviosa. Me siento muy feliz de estar aquí. Y muchas gracias. Adiós. ¡Aplausos para la Dulce Luz! ¡Maravilloso! ¡Voy a repartir los dulces! ¡Lléveselo! ¡Lléveselo! ¡Voy a repartir los dulces! ¡Ay, gracias para mí! ¡Para que dulce su vida ya no esté triste! ¡Chau! ¿Y si ustedes piensan que eso era todo en el Circo de Calle 7? ¡No, señores! ¡Queda más! ¡Porque atención! ¡Llegó el momento del número principal! ¡Cámbiame la iluminación! ¡Porque llegó el maestro! ¡El gran Hiroshi! Esta noche nos va a demostrar por qué su fama reconocida en todo el mundo escapismo. Pongan mucha atención. Permiso, maestro. Hiroshi, ¿qué es lo que nos va a presentar esta noche aquí en Calle 7? Buenas noches, Felipe. Lo que voy a realizar hoy es algo jamás visto antes en Bolivia y en Calle 7. ¿En qué consistirá este escapismo? Lo que voy a hacer hoy lo van a ver luego, pero antes ya lo hice en un túnel subterráneo, lo cual ahora lo voy a realizar en algo que no les puedo decir, pero ya lo van a ver, pero simplemente es en altura. No dijo nada, pero lo dijo todo. Se presenta el gran Hiroshi con su show de escapismo. Perdón, ¿necesita algo? Necesito llamar a mi asistente, al juez Richard, lo cual vamos a mostrar algunos elementos los que voy a utilizar para el escapismo, lo cual te voy a mostrar con tu persona
que no será fácil escapar. ¿No había otro asistente? Disculpe. Es lo que hay, ¿no? El asistente es Richard, él es el encargado de mostrar todos los elementos que voy a utilizar para el escapismo, lo cual debe ser una pequeña demostración, lo cual no vas a poder escapar. Ok, no voy a escapar. ¿Qué es lo que va a hacer, señor juez? Le vamos a poner una camisa de fuerza, le vamos a poner los precintos de seguridad, lo vamos a encadenar, lo vamos a subir a una altura de 4 metros y él tiene que escapar en aproximadamente unos 30 segundos. Si no escapa de la caja donde va a estar atado... ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Todo eso lo va a hacer en altura en más de 4 metros? ¿Puede repetir nuevamente, por favor? Sí, claro. Como dije, lo vamos a atar con una camisa de... Más lento, señor juez. Concéntrese. Ahora sí. Lo vamos a atar con una camisa de fuerza. Muy bien. Después lo encadenamos. Después le colocamos el precinto de seguridad. Y lo más bonito, la llave la vamos a botar. No. Sí. Sí. Ok. Bueno. ¿Qué es? Hago la prueba del precinto para que vea que es difícil. Sí, por favor. ¿Con quién la va a hacer? ¿Conmigo? No, no sea malo, pues. ¡Ay! ¡Oh! ¿Lo saco? ¿En serio? Ok. ¡Oh, no se puede! ¡Ay, me duele! ¡Ah! Está demasiado firme. Ahí sí. Claramente es un precinto que se ocupa en la competencia, ¿cierto? ¿Me permite? A ver si lo pueden ver. Maravilloso. Ahí. Ahí sí. Esto es un precinto que se ocupa en competencia, que lo trajo idealmente Hirochini para su show. Antes que el gran Hirochini realice este acto de escapismo, no realice ninguna de las situaciones que va a haber a continuación. Son situaciones que solamente profesionales en el área las puede hacer. Nosotros contamos con paramédicos dentro del estudio, instructores calificados y certificados internacionalmente, como el señor juez, para poder realizar este tipo de acto. Una vez más, por favor, les rogamos, les pedimos, no realice lo que van a ver a continuación. ¿Comenzamos? Por favor, cuando usted quiera. Vemos que está colocando un montón de precintos. Ha colocado candados
sigan, perdón que interrumpa. Hirochini, ¿estás seguro de lo que...? En una final en esto, la adrenalina era increíble, todo tiene su maña para todo. Si quieren saber cómo lo hice, simplemente tienen que utilizar todo lo que tienen en el cuerpo, y en este caso yo simplemente utilicé los dientes. ¡Wow! ¡Es impresionante! ¿Qué tiene más maña, Luna o la caja? Luna.